Al ataque a Celebi porque es planta psíquico y me lo mato de one shot. Pero bueno, legendario lock que no falte. Me estaba respetando el legendario lock desde hace un tiempo. Si me hace otro Furia Dragón, me deja 2 PS y luego tenía mordisco y no he visto que más. O sea que. Y lo voy a matar igualmente, soy más rápido. Porque puede salir bastante lento. De Pokémon de. Vale. De Pokémon de mi generación. Se no. Ya. Tengo Altaria con menos de la mitad de la vida. Swampert. Esto era de tercera generación, el inicial evolucionado completamente. Vale, estoy curado a tope, no sé por qué, pero como no me deja cambiar... ¡La policía! ¿Qué pasa, V, loco? Vamos a hacer el buen comando. Vamos a hacer que Jae no muera porque me han sacado el Swampert. Espero que me deje cambiar. A Garrek no lo puedo sacar tampoco. Debería sacar a Tyrex. Sí, ¿no? Sí, el Tyrex está bien. Seguimos sin perder vidas, seguimos sin cagarla. Y lo siguiente es combate contra Kahuna. Tiene Mega. What the fuck. Joder, ya empezamos con el legendario Megalock. Lo siguiente que toca es la primera vez que veo la mega de este bicho. Hostia, parece mazadísimo. Garra brutal, no sé qué mierda hace eso. Ojo que es tipo tierra. Tipo tierra, ok. Como decía, lo siguiente que toca es el combate contra Kahuna Kaila. Y en el último combate contra Kahuna perdí 2 vidas. O sea que, uff. A ver. Y yo, tú eres el... Sigues siendo el Gyarados. Eres el Pokémon de todo mi equipo con más ataque. Y tienes intimidación. Lo único que tienes es un ataque muy malo si todavía estás en la caja. Pero tienes el ataque físico más alto de todo mi equipo. Y tienes intimidación. En cuanto consiga alguna MT para enseñarte, vas a ir al equipo pero de canteo. Y además de Lith para abrir contigo. O sea, eres un Pokémon buenísimo. Lo único que te faltan ataques todavía, tío. Y creo que acabo de conseguir varias MTs que te podría enseñar. O sea que ahora en cuanto llegue cascada o terremoto. Eso es, digo yo. La mano que se va a comer un ataque y no tiene muchas defensas. Me queda salva con el Citostalo y él con recurrente. Vale, he hecho el cambio gratis. Ya de con recurrente, pero no sé si tiene todavía ningún ataque de hielo. Y salva con el Citostalo, sí, sería one shot. Pero sigue siendo un tipo de agua. Sigo teniendo por 4 al hielo o por 2 al agua, porque el este es roca. En cambio, acabo de hacer un cambio gratis. Con el fantasma planta. Aquí tengo la ventaja en tipo. Aunque sigo teniendo el por 2 si tiene ataque de hielo. Luego tengo ataque normal. Bueno, digo yo que tengo mucho ataque. What the fuck. Semblante de la devoción. Vale, el puto Swampert me acaba de meter lo más grande, el hijo de puta. Así que depende del grandísimo Jonakles y su comando. Esta serie, para los que vengáis nuevos y tal al canal. O sea, yo... Mete a salva. Yo soy un tío que está pulsando la A y la cruceta. El que está jugando es Jonakles. Porque yo no tengo ni puta idea. A ver, tío, mola como hablas. Hablo siempre. Voy a ser resistente a todos los ataques del puto Mega Swampert. A ver, espérate. Pero si sigo con Surgon, le voy a matar otra vez. Ya hemos visto 3 ataques del Swampert. Mete allá, Seguro. Como tenga un ataque tipo hielo, sea por 4, es la tercera vez que mataría a Jae. La cuarta teniendo en cuenta el apagón del primer lock. Vamos a intentar sobrevivir. Bueno, me retiro, éxito con el Pokémon, nos vemos gente, abrazitos. Muchísimas gracias de nuevo, Guinox, por... Bien, por el hosteíto, se agradece un montonazo el tío. Y espero que te vaya bien con tu run de... Buah, es que tiene que ser un puto locurón, tío. Muchísimas gracias por el hostedito y nada, que te vaya bien, loco. Vale, vamos a ver qué me había dicho. ¿O te la juegas con uno o con otro? Pues no me la voy a jugar con Surgon, que me han mandado el puto piso. Vale, le vamos a hacer recurrente, que es por 4, lo único que mete muy poco. Mete muy, muy, muy poco. A5. Hace solo 2, tío, ¿por qué? Garra brutal. Haz 2, aunque sea... Bueno, el mínimo es 2. No falles. 1.
Vale, está muertísimo. Joder con el Megazón, pero he tenido que hacer cuatro cambios y casi me mata a más de uno. Su puta madre. Y es un combate normal. Vale, Tyrex al 27, nuestro Electrivire. Surgon al 28, no lo puedo utilizar más hasta el combate contra. Y quiero aprender magnitud. Creo que tenía algún ataque de mierda, así que igual se lo puedo enseñar. Pero tiene tierra viva, o sea que... Escupir que no sirve... Bueno, escupir sí me sirve, porque aunque no tenga absorber, tengo la mega piedra. Entonces no voy a aprender magnitud. No me sirve. No aprender el movimiento. Y lo que toca ahora es el combate contra la Kahuna Kaila de la segunda isla. No me acuerdo cómo se llamaba. Kantai, creo que era esta isla. Para quien no sepa de qué va este lag, es un legendario y mega lag. O al menos es así por culpa de Warsia y mi jajaja. Os explico eso. Me tocó el inicial Shiny, me tocó a Squirtle, que es War. Me tocó Shiny de primeras, o sea, flipas con la puta suerte que tuve. Desde entonces, todos los combates contra entrenadores, o legendario o mega, es que no falla. O sea, todos con legendario o todos con mega. No puto falla, legendario o mega. Y estoy puto sufriendo desde el principio porque combate que hago, hasta los putos Pokémon salvajes me salen putos legendarios, tío. Esto era un puto combate normal, toma, Mega Swampert en la boca. Antes me han sacado a Lunala con Mega... con Mega Qual, no recuerdo. En un combate doble. Es que flipas, tío. O sea... me quieren puto matar. No sé si es que me he puesto alguna opción para subir la dificultad o algo, pero es que quieren puto matarme todo el puto rato. Y estoy a 7 vidas. Las dos últimas vidas las perdí contra... el Kahuna Kaudan. Desde entonces no pierdo ninguna vida. Y ahora toca el combate contra la Kahuna Kaila, mucho más difícil, y en el que seguramente vaya a perder vidas. Así que voy a... ya luego cogeré todos los... bueno, este ya lo he visto, ya lo voy a coger. Pero ya cogeré todos los objetos que haya por aquí. Ya haré todos los combates contra entrenador. No me mates. Todavía estás viva. Todavía sigues ahí en buena forma. No te saco para que no mueras. Pero a Surgon lo estoy sacando. Y Surgon es que tiene unos ataques que flipas. Vale, vamos a ver el combate contra la Kahuna, que creo que se viene después del evento. Creo que no viene justo ahora. Creo que se viene después del evento, porque ya no recuerdo el juego base, la historia y demás. Creo que se viene después del evento de la Fundación Éter. Así que... creo que dijo la Kahuna Kaula, ven a verme a mi tienda. Y su tienda era esta, si no recuerdo. No, su tienda era esta. Como no me sé de memoria quién nos da objetos y quién no, y quién da diálogos importantes y quién no, o lo que sea, todo esto, cuando tenga que entrenar a los Pokémon que he capturado luego fuera de cámaras, en la resolución de YouTube se verá todo lo que he hecho, todos los objetos que he pillado y demás. Pero voy a ir saltándomelo todo. O sea, voy a ir simplemente a la historia, a capturar los Pokémon de cada ruta y al lock. Y me está dando una poción, ¿por qué? ¿Poción máxima? Vale, de puta madre. Vale, vamos a pasar esto rápidamente. Debería estar bien puesto. What the fuck, no está funcionando ahora. Meterme en el equipo... Cierto, que te me ibas a pasar de nivel y estás chupando caja desde entonces. Pero eres uno de los Pokémon que me ha salvado la puta vida desde hace mucho tiempo. No sé qué hago aquí. Creo que simplemente tenía que activar lo del Probopass, este o Nosepass. Bueno, y también para explicar a la gente nueva que venga al canal, yo llevo sin jugar 15 o 20 años, no los he contado. Dejé de jugar en la segunda generación, soy un viejo de 28 años. Así que básicamente estoy reaprendiendo un poco, haciendo un random lock de todos los Pokémon de todas las generaciones que me he perdido. Previamente he jugado la séptima también, o sea, me he pasado primera, segunda y séptima. Y ya hice otro lock, y así que sé un poquito. Pero básicamente está jugando Jonacles y yo estoy obedeciendo órdenes, porque no tengo ni puta idea. Y Jonacles da unos consejos que flipas. Que aparte es un tío que ha viajado a Milán a competir contra los mejores del mundo. Próximamente lo tendréis en su canal de Twitch, que me ha dicho que se va a empezar a hacer streams en Twitch y demás. Y ha competido contra los mejores del mundo. O sea, se dice pronto. O sea, os aconsejo al bueno de Jonacles, que de hecho lo tengo copiado todavía, el link de su canal. No tiene todavía link personal, o sea, comando personalizado. Pero os aconsejo que le metáis un buen follow. Dentro de poco, si os interesa Pokémon, metedle un buen follow a él. Porque si os gusta la mierda de serie que estoy haciendo yo, que de hecho la está jugando Jonacles, os va a gustar mucho más de alguien que sabe jugar. De alguien que actualmente sabe jugar. Muchas gracias, V, tío. Ya sabéis que apoyar a mis colegas es apoyarme. Vale, ahora, ¿qué cojones tenía que hacer yo? Tenía que hablar con la Kahuna Kaila, pero no sé dónde cojones está. Alguien que sepa... No sé qué le estoy diciendo a esto, pero bueno. Alguien que sepa dónde cojones tenía que ir yo ahora. Me protege, tengo que devolverlo. De hecho, estás en la caja para no matarte, tío. Hasta que no evoluciones a Blastoise no te voy a sacar. A ver, le acabas de vender tu alma al señor ese. No jodas. Me ha dicho algo de una super pulsera, pero
En serio, ¿a dónde tenía que ir yo ahora, tío? En el mapa me debería poner... Ah, de hecho... Vale, no me dejaba continuar por aquí. ¿Qué tenía que hacer yo? Igual esta tío me dice algo. Ah, vale. Soy mala y este es Propas. Voy a quitar el turbo. Siempre me ayuda con la vigilancia cuando no estoy. Tenemos que quedar. Ve a las ruinas de la vida en la colina del recuerdo. Nos vemos allí, ¿vale? Ya sé lo que tengo que hacer. Ahora bien, ¿dónde está la colina del recuerdo en las ruinas de no sé qué? No tengo ni puta idea, así que vamos a mirarlo con el puto mapa. Vale, me marca por aquí, así que tiene que haber un camino hacia la ruta esta por la derecha. Ruinas de la vida, colina del recuerdo, cojonudo. Entonces tengo que buscar alguna ruta hacia la derecha. Entonces, igual en el túnel Diglett me han abierto una nueva ruta por la que continuar. O igual por aquí abajo puedo continuar por algún sitio que no haya visto porque estoy puto ciego y soy gilipollas. Continuar a ver por dónde tenía que... Por aquí abajo. Eso es, esto no lo había visto, soy gilipollas. Vale, así que ya sabemos por dónde continuar. Tenemos que ir a ver a la cajuna Kayla, la cual me va a puto reventar el cacas. Y esto es una nueva zona. A ver. Ruta 9, colina del recuerdo. O sea que si hay hierba aquí, voy a intentar evitar todos los combates. Si hay, y justo hay, voy a poder capturar a un nuevo Pokémon. Así que cualquiera que no tenga mote todavía, la Pokéball de abajo la cogeré. Mierda. Vale, amuleto, que no sé para qué sirve. Ahora, el que no tenga todavía mote de los que estáis por el chat y lo quiera, se lo va a llevar. Vamos a esquivar también esta. Creo que a la izquierda había una MT, así que primer Pokémon de la zona todavía. What the fuck, mierda. Digo, casi lo esquivo. Vale, se viene el siguiente legendario porque todo el puto mundo tiene legendarios. Porque sí, Omegas o lo que sea. O algún Pokémon que joda al inicial que al que llevo de lead. Aristócrata Eugenio te desafía y va a sacar puto Mega Rayquaza ni Nidorino. Va, puta mierda entonces. La Ricardo Family está en deuda con... Nah, no estáis en deuda para nada. Al contrario, estaría yo en deuda con vosotros. Además, literal. Vale, veneno puro, creo que era. O veneno normal o algo así. Con este tengo el... El Fitostal Z. No sería muy efectivo. Tumba roca, si es veneno. Vamos a meterle buen turbo porque este va a caer de dos ataques. Zona extraña. La Trick Room... ¿Qué hacía la Trick Room? Esto lo conozco del Competi, pero no lo recuerdo. Creo que era que los Pokémon rápidos son... Atacan últimos o algo así. Quiero aprender Aqua Cola. Vamos a ver el primer ataque. 90-90 físico. Ataque agitando la cola como si fuera... Vale, me renta, me renta. Le voy a hacer olvidar, creo que copión o polvo veneno. Copión y meta el movimiento usado justo antes. Esto me puede venir bien. Creo que polvo veneno va a ser... menos útil. Así que polvo veneno, a tomarlo por culo. A ver, muchas gracias a todos los que habéis seguido y a Vic por el spam. Nada, tío, a ti por ayudarme. O sea, llevas 4 directos que si no fuera por ti hubiera perdido el lock hace muchísimo tiempo. Ya te lo he dicho 20 veces y te lo sigo diciendo. Si no fuera por ti hubiera perdido hace mucho tiempo. A ver, Eugenio es Jin. Jin ya tiene Pokémon. Si te refieres a eso. A ver, es un viejo verde seguro. ¿Quién, yo? What the fuck. De hecho, verde no, pero viejo un montón. A ver, Saps aquel que digo. Hostia, yo en catalán igual no entiendo mucho. Me estoy... Hace mucho calor aquí, o sea, he tenido que abrir la ventana. Vivo en, al lado de una puta carretera. En el de Ricardo Family el combate. Ahora lo acabo de poner en el tuyo, Vic. Ah, vale, ya me extrañaba que no lo había visto, tío. No, contra quién acabas de luchar. Ah, vale, yo creía que me decías a mí. Digo, viejo soy, pero verde, joder. Yo creo que no, ¿sabes? Hace que no tiro yo una ficha a una tía, ni a un tío. Bueno, a un tío sí. A Ward, de hecho, casi siempre. Pero hace que no le tiro yo fichas en serio a ninguna tía. Buah. De hecho, es que ni siquiera me interesa tirarle fichas a nadie. Oh, what the fuck. No me interesa ahora ninguna relación de mierda. Ni ningún rollo. Vale, vamos a continuar. Me estoy dejando esa poco. Ahora que la he visto no puedo ignorarla. Oh, shit. Vale, le puedo ignorar. Pero es que no quiero combatir. Ah, no, si tenía que capturar. ¿Qué cojones? Soy gilipollas. Vale, el primer Pokémon de la colina no sé qué es...